¿Cómo están? Mi nombre es Esmeralda y bienvenidos un día más a este canal. Cristal actualmente, si la escuchan, está haciendo ejercicio aquí en la sala y yo estoy en este rinconcito del estudio tratando de tener un view con más inspiración, la verdad. Tenemos ya 2 días de pura lluvia. Ahorita, como puedes ver, está un poquito nublado, pero no está lloviendo. Y esta mañana, pues como siempre, me levanté temprano, me metí a bañar y me siento que estoy preparada para el día. Entonces esta mañana lo que hice es preparar un poquito de café. Estoy en mi segunda taza de café, pero preparé café esta mañana. Estuve cocinando un poquito de tocino. Le pregunté a Cristal qué quería para almorzar y me dijo que quería un muffin, pero que quería los huevos un poquito doraditos, over easy, pero doraditos. Y te voy a compartir que ayer estuvimos grabando el primer video del canal de Cristal. Se llama CJ Rose. Te voy a dejar el enlace abajo de este video. También puedes encontrar su link directo si te vas a mi perfil de YouTube y te metes a donde dice channels o canales. Ahí vas a mirar también el canal de Cristal. Y bueno, es nomás en inglés. Si ustedes gustan ir a visitar, suscribirse, pues ya está un video. Incluso ahorita nomás puedo poner videos de 15 minutos en su canal, porque está muy nuevo el canal, obviamente. Entonces creo que van a ver como una serie de 2 o 3 videos del mismo día. Por eso de que el vlog estuvo como 50 minutos, chicos. Y bueno, ayer hicimos el pan de banana por la primera vez. Estuvimos siguiendo una receta súper fácil, quedó deliciosa. Algunas cositas que no teníamos en la cocina, pero ya teníamos como 3-4 bananas que se tenían que utilizar, pero ya. Entonces, como está haciendo frío, está lloviendo, hicimos este pan delicioso. Te voy a dejar los ingredientes abajo de este video si gustas hacerlo, pero estuvo tan divertido. Si tienes tu pareja, tu novio, o si estás en casa sola o solo en esta cuarentena, la verdad es que te recomiendo este pan de banana. Es sencillo y muy fácil de preparar. La verdad es que creo que lo vamos a hacer más seguido. Y bueno, sí, chicos, así hemos pasado la cuarentena. La verdad es que Cristal y yo nos tratamos de entretener un poquito en limpieza, en hacer ejercicio. En cuanto ya está haciendo ejercicio, quizás yo ya estoy tratando de preparar una receta para fuego en la cocina. Que incluso aquí te voy a enseñar la receta que hice de tri-tip roast en la olla eléctrica, súper fácil. Igual te dejo el link de esta receta que ya salió incluso en el canal de Fuego en la Cocina. Te invito para verla. La verdad es que la olla eléctrica hace milagros. Como puedes ver aquí, cortamos un poquito de cebolla, le pusimos un poquito de ajo, si tienes caldo de pollo, caldo de res, y si no lo tienes, échale agua. Igual de sabroso, nomás que tienes que incluirle un poquito más de sabor, diría yo. Hasta un ajo más, agrégale un poquito más de cebolla, pero bueno, lo pusimos en la olla eléctrica y lo dejamos en alto por 5 horas. En la tercera hora le pusimos y le añadimos un poquito de zanahoria. La verdad es que deliciosa la consistencia y todavía estaba suave la zanahoria, pero también un poquitito crujiente, que me encantó. Entonces me gusta agregarle las verduras como ya cuando faltan 2 o 1 hora para terminarse de cocinar, y la verdad es que este tri-tip quedó sabroso. Y una de las razones que lo hicimos, estamos conscientes de que queremos que nos sobre para el otro día. Entonces, ¿qué creen que es lo que vamos a comer hoy? Vamos a comer lo que nos sobró de ayer de este roast. Delicioso. Y bueno, quiero tomarme un momentito para hablar de cómo me he estado sintiendo. Este libro aquí me ha ayudado muchísimo. Creo que la primera semana me sentía muy bien, como que todavía no me pegaba esto del encierro, y gracias a Dios. Bueno, créanme cuando les digo que gracias a Dios esta casa tiene una yarda grande. La yarda de enfrente no estará tan grande, pero tenemos una yarda grandísima atrás. Y lo bueno de eso es que tenemos la oportunidad de salir con las bebés, como ustedes lo han visto siempre en nuestros videos, a sacarlas a hacer del baño. Pero cuando tuvimos días así con más sol, estuvimos más tiempo afuera. Pero como estás viendo ahorita, hay un break en la lluvia y aún así salimos para afuera para agarrar ese aire fresco que se necesita. Pero en el nuevo canal de Cristal estábamos yo y ella hablando un poquito más de detalle.
cómo me he estado sintiendo, la verdad, y cómo ella se ha estado sintiendo. Y este journal me ha ayudado muchísimo. Fíjense que he estado retirada un poquito del Instagram, del Facebook, del YouTube, diría yo. La verdad es que hay muchas personas que me siguen en Instagram y todos los días hay una historia. En la sección de historias siempre hay algo, un mensaje positivo o qué es lo que estamos haciendo, qué estoy preparando de comer, unos clips de las bebés. No, ya tenemos más de 3 semanas adentro de este estudio. Y esto ya se está sintiendo histórico. Creo que esas fueron exactamente mis palabras cuando empecé este libro. La verdad es que voy a abrirlo para que les cuente yo. Este es mi primer journal, lo que está pasando con el virus en el 2020. La siguiente página dice un journal. Yo nunca he escribido un journal en detalle como lo he estado haciendo las últimas 3 semanas, diría yo, nunca, jamás. Empiezo en marzo 12 y digo que el día que me enteré que mi trabajo ha cancelado y no tengo trabajo, ese fue el día, marzo 12. Entonces poco a poco he estado escribiendo en este journal y la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Quiero escribir mis recuerdos de estos primeros días de esta crisis porque no quiero que se desvanezca, no quiero olvidar qué era lo que estaba sintiendo, no quiero olvidar qué es lo que he estado viendo en las noticias, cómo hemos reaccionado Cristal y yo como pareja, los pequeños detalles cuando hablo con mi hermana y le digo, hermana, por favor no salgas, si no es una emergencia no salgas, quédate en casa, tienes muchos niños. Cuando hablo con mi mamá y de repente me dice, tu papá fue súper temprano, a las 7 de la mañana ya estaba en la tienda porque necesitábamos bla bla bla. Entonces yo le digo, ok, mam, pero ya, por favor, no, si no es una emergencia, ya no salgan. Y bueno, a este punto ya me siento como que de verdad me ha pegado. Me ha pegado tanto que estuve fuera de las redes sociales como por 2-3 días. Especialmente en mi Instagram y agarré muchos mensajes. Hola Esmeralda, ¿cómo estás? Ojalá y todo esté bien. No he visto nada tuyo y muchas gracias, la verdad es que se les agradece. Pero sí, incluso en el video de Cristal estuvimos hablando en detalle cómo nos hemos sentido y la verdad es que ustedes han visto muchos videos positivos en este canal en las últimas semanas, pero creo que tengo que ser realista y tengo que decirles que no ha sido fácil estos últimos días. Les cuento que estoy asustada, les cuento que las noticias son tan abrumadoras que en veces me asusta, está constantemente, estoy pensando en ello constantemente porque creo que soy un tipo de persona que piensa, pues no, nosotros no salemos, mi mamá me llama y me dice, hija, vente el fin de semana para acá. Pero después yo pienso, ¿qué tal si yo estoy cargando el virus y voy para allá y infecto a alguien? ¿O qué tal si uno de ellos tiene algo y lo agarramos? La verdad es que casi no lo veo en las noticias, pero sí he visto muchos videos online en las redes sociales donde las personas que tienen el coronavirus se sienten tan mal que no pueden respirar y no me lo puedo imaginar. Y creo que tanto que he estado consumiendo tantas malas noticias y quiero nomás recordarles que ponemos las noticias quizás una hora durante el día para escuchar si hay algo diferente porque todos los días se está cambiando las noticias. Hay muchos detalles que he puesto en mi diario, en mi journal, la verdad, detalles pequeños porque quiero mi estado mental, cómo estaba yo sintiéndome. Creo que esto es histórico y la verdad es que quiero apuntarlo, mis sentimientos, cómo me sentía. Bueno, les cuento que hace 2 días estábamos haciendo el pan de banana. Estábamos haciendo el pan de banana. Después de eso yo me sentía muy bien. Hicimos algo de comer y terminé de comer. Pasó como una hora, chicos, y eran como las 4 de la tarde más o menos.
Me pegó un ataque de ansiedad. Estaba yo excesivamente preocupada por los eventos de las noticias, excesivamente preocupada por si mi hermana está saliendo, si mi mamá está saliendo a la calle, si no es una emergencia, cómo está mi abuelita porque estaba enferma. Y la verdad es que sentía que no podía respirar y me preocupó muchísimo porque no nomás me sentía de esa manera, de repente me sentí, híjole, ¿no será que por la última vez que salimos súper temprano a hacer compras al supermercado haya yo agarrado algo ese día? Traíamos guantes, traíamos máscara, desinfectante. O sea, sentía yo que habíamos tomado todas las medidas que teníamos que tomar para ir al supermercado temprano, regresar a casa, limpiar todo antes de meterlo a la hielera. No sé, me dio un ataque de ansiedad tan fea, chicos, que sentía que no podía respirar y Cristal me dijo, ¿quieres que te lleve a la emergencia? Y yo decía, no quiero ir a la sala de emergencia porque con todo eso de las noticias, la sala de emergencia era la última o el último lugar donde yo me veía este día. La verdad es que decía, no, la verdad es que si sentía como que de verdad, ya no podía respirar, entonces sería una opción y mi última opción. Pero siento como que me relajé un poco, me tomé medicina, me tomé un té, no sé de dónde vino. Pero sí sé que la preocupación constante fue severamente debilitante para mí y para mi salud mental. Me asustó muchísimo que yo me haya sentido de esa manera. Porque no saben lo horrible que se siente no poder respirar. Estaba yo pensando, ¿es un ataque de ansiedad o estoy enferma? La verdad es que no sé, chicos, he estado tratando de procesar lo que está pasando y estoy en un punto donde quiero mantenerme positiva. Cristal me ayuda muchísimo. Estoy agradecida por tenerla a mi lado, en mi vida, aquí conmigo, a las bebés. Sí, hay veces que hasta me siento de muy mal humor, me sale de no sé de dónde, y Cristal ya me conoce muy bien, conoce mi genio, y no es, le explico yo que no es que estoy enojada con ella o que estoy de mal humor por ella. Creo que constantemente no he podido separar lo de las noticias y el virus con necesito que relajarme. Y sí, chicos, entonces creo que es importante decirles que no todo es color de rosa. He tenido días muy, muy difíciles. So, si ustedes tienen un tip para mí de cómo relajarme un poquito más mental, como yo siempre trato de ver las cosas por el lado positivo siempre, pero eso no quiere decir que no soy un ser humano y que de repente así de rápido me pegó y me hizo sentir como que, ¿qué pasa, Esmeralda? Tú eres mejor que eso. O tú siempre eres más positiva que eso, ¿por qué dejaste que todo se te viniera encima? Entonces creo que es importante hablarlo, no todo es color de rosa, como les estaba diciendo. Y sí, he tenido días muy, muy difíciles. Hoy me siento muy bien. Y bueno, no sé, chicos, nomás quería compartir con ustedes lo que me está ayudando en este momento, escribir cómo me siento, escribir qué es lo que he visto. Por ejemplo, estaba leyendo algunas páginas de mi journal de hace dos semanas y fíjense que parece ser que la última vez que Cristal y yo salimos temprano a ir al supermercado, escribí en mi diario que recuerdo que pasamos por una gasolinería y estaba el gas a $2.59 por galón, algo que no he visto en mucho tiempo, que es increíble. Que si no lo hubiera escrito yo en mi diario hace unas semanas, quizás no me hubiese acordado de ese detalle. Eso se me hace muy importante y sí, se los recomiendo muchísimo. Si necesitan que escribirlo o sacarlo, como yo siento que lo tengo que sacar porque me está consumiendo muchísimo. Que hablé con mi mamá y me dice, vente para acá, para arriba. Acá tengo una yarda grandísima. Aquí también tenemos una yarda grandísima, pero mi miedo es si yo traigo el virus o si alguien de mi familia tiene el virus, y la verdad es que yo no quisiera ver a nadie de ellos enfermos
La verdad es que yo no quiero estar enferma, me asusta muchísimo. Y sí, si tienen algún tip para mí de cómo ustedes están sobreviviendo esta cuarentena, por favor, escríbanme. Y si no es un tip, escríbanme cómo se están sintiendo. Díganme cómo ustedes están viviendo su día a día. ¿Vives con más personas? ¿Eres tú solo? ¿Estás con tu pareja? ¿Tienes niños? Me está hablando mi padre. ¿Hola? ¿Qué está haciendo, pa? Nada, ¿y ustedes qué hacen? Nada, pa, aquí está Cristal haciendo ejercicio y yo también aquí estoy. No, pues, ¿tú también haces algo para que tu mente esté ocupada? No, sí, apa, almorzamos algo, pusimos a limpiar y ahorita ya no está lloviendo, so vamos a ir para allá para abajo. ¿Para acá, para acá? No, voy a ir aquí para abajo con las perritas para que hagan del baño y estén allá afuera un rato. Oh, ahí. Yeah. Prendí para arriba, mija, para allá podemos jugar allá. Voy a limpiar el cuarto allá atrás, a dar una limpiada. Ajá. Y ya nos estamos, ¿eh? Nos podemos jugar algo, hacer un deporte. Así para que tu mamá también esté ahí. Pues no sale, como todos modos, pero si estás tú ahí, menos sale. Está lloviendo, papá. ¿Está lloviendo para allá con ustedes? Sí, está lloviendo, acá abajo no está lloviendo. Para allá arriba, allá en la casa está lloviendo. Está lloviendo toda la mañana. Sí, ahorita como que se calmó un poquito, por eso vamos a ir para abajo. Oh, está bien. Pero sí, apa, le llamo a mi mamá para ver. Ok. Ok, apa. Ándale, para que se cuídate. Ok, bye. Mi mamá y mi papá quieren que vaya para allá para arriba, como les conté que me dio un ataque de pánico o de ansiedad. Dicen, papá, vente para acá para arriba, quédate aquí con nosotros. Bueno, no los quiero aburrir, yo me voy a retirar. Recuerden, voy a estar leyendo todos los comentarios que ustedes me dejen. Quiero leer cómo están pasándosela, si tienen un espacio grande, si tienen yarda, si tienen niños. Bueno, sí, me despido de ustedes. Espero que el siguiente video en este canal sea un poquito más positivo. Y sí, chicos, no hay mucho que hacer. Estamos aquí, como todos ustedes están en casa, quiero pensar yo. Y sí, nos estamos tratando de mantener positivas, ocupadas. Las bebés realmente nos tienen ocupadas. Y yo me voy a retirar porque incluso parece que está saliendo un poquito el sol. Quiero aprovechar y salir afuera con las bebés un ratito. Y sí, los quiero mucho y los veo en el próximo video. Chao. I'm loving you for